partidos a Campo Valentino, ya ven, no hay topillos, afuera, claro, pero dentro y comiéndose la alfalfa, todos los que ustedes quieran. Hemos parado en un sitio cualquiera, en el medio del campo, y ya ven, aquí está la prueba de los topillos. Decían que no, que estaban controlados. Bueno, pues yo creo que los que tienen buen control son ellos, porque no dejan de estar por todos los sitios. Cerca también tenemos una cebada y seguramente que también tiene sus rodales correspondientes. La verdad es que esto, no sé si vamos a tener que convivir los agricultores y los ganaderos con los topillos, pero la verdad es que es una plaga y una plaga que habrá que tratar y mirar de alguna otra forma. Bueno, en el programa de hoy pues vamos a hablar también de esa asamblea que tuvo Asaja Palencia y que la verdad, como siempre, pues fue un éxito de público, de socios, que demandaron siempre aquello que ha ocurrido durante todo el año, en una memoria de actividades y en fin, todo lo que les contaron. Y también hablaremos de una sectorial que tuvieron de cereales, y entonces les comentaremos algunas de las cosas y algunas noticias más, sobre todo de esos plazos que tengan cuidado, no les dejen pasar todavía, y creo que están a tiempo de hacer el seguro, que se acaba el plazo ya esta semana, pueden hacerlo, luego se lo contamos. Agricultor, ganadero, en la correduría de Asaja tenemos el seguro que necesitas. Maquinaria agrícola y ganadera, tractores, naves, responsabilidad civil de caza, perros, caballos o pesca. Y también, como autónomo, dispones de un seguro de baja diaria laboral para ti y tus trabajadores. Y recuerda que tienes los seguros generales de coche, hogar, salud, vida, multirriesgos. Tráenos tu cartera de seguros y te hacemos un estudio personalizado sin compromiso, con mejor precio, mejores garantías y coberturas. Ven y compruébalo. Somos la correduría gestionada por los tuyos, para ti, tus familiares y amigos. Te esperamos en las oficinas de Vigar de Asaja Palencia. Asaja Palencia celebró su asamblea anual con una importante presencia de afiliados que llenaron el auditorio de Caja España Duero para respaldar la actuación de la organización agraria a lo largo del pasado año y refrendar el ejercicio económico y el presupuesto para este. Como es habitual, durante la asamblea se proyectó la memoria audiovisual y se presentaron las cuentas. Yo resaltaría la importancia de las cuentas de Asaja. Hoy en día, que prácticamente todas las organizaciones agrarias y todas las organizaciones de este tipo están en suspensión de pagos, con problemas económicos, pues Asaja Palencia nos tenemos que sentir orgullosos los socios de presentar unas cuentas como las que se presentan. Además, en Asaja Palencia, de presentar un resultado económico muy positivo, tenemos unos servicios y unos técnicos excepcionales que dan los mayores servicios a los agricultores y los ganaderos. Yo creo que estas cuentas y esta situación económica en los que tiene que revertir es en los socios, con mejores servicios y más servicios. El nuevo presidente de Asaja Palencia presentó su primer informe anual, que centró en la plaga de topillos. La organización ha denunciado la situación crítica que padecen muchos agricultores de la provincia, con una plaga de ratones que en algunos casos supera ya a la del 2007 y que impedirá cosechar porque los daños son enormes. Honorato Meneses recordó que Asaja venía alertando de la situación desde el principio de la campaña agrícola y denunció que la Junta no ha hecho nada para atajarla porque ha afrontado la situación con tibieza, tomando unas medidas ridículas que, como se ha demostrado, no han servido para nada. Yo le invitaría al delegado de la Junta que con los técnicos y con los directivos de Asaja iría al campo donde hemos ido nosotros, lo vería él in situ y personalmente, y que opinaría a ver si tendría la misma opinión. Yo creo que el problema ahora mismo está fuera de control y hay ciertas zonas que el problema es tan grande como el que tuvimos en el 2007. Ahora mismo las medidas que se tomaron en su momento fueron ineficaces, no fueron en el momento oportuno. Este problema se dejó un poco a que la meteorología en el invierno le corregiría. La meteorología de este invierno ha sido una meteorología muy húmeda y muy suave, y los topillos pues han sobrevivido al invierno y ahora pues están empezando a reproducirse. Y nosotros en Asaja, hay desde muchas zonas, cada día hay una preocupación muy grande de la magnitud que está teniendo el problema. De esta forma criticó que la situación se le ha ido de las manos a la Administración, autorizando quemas controladas de rastrojos fuera de tiempo y con restricciones absurdas, instalando cajas nidos
para las rapaces, para acallar las voces de los ecologistas y permitiendo tratamientos con métodos tercermundistas. Donde ha sido un éxito sobre todo es, efectivamente, donde se han aplicado las medidas, pero sobre todo en los pocos municipios o en los pocos sitios que se hicieron esas quemas controladas a tiempo. Ahí se ha visto que la reducción de población es sobre todo mayor. El rodenticida se ha aplicado muy poco porque por los agricultores había una gran preocupación. Además, vamos a ser sinceros, de la manera que se tiene que aplicar el rodenticida son maneras tercermundistas y rudimentarias. Con la magnitud de la plaga y la cantidad de uras que hay, un agricultor no puede ir con una bolsita metiendo una pastillita ura por ura y tapándolo. Hay que buscar otra solución, otras medidas que sean más rápidas y más efectivas. Eso es matar moscas a cañonazos. Meneses instó a los responsables de la Administración Regional a hacer una valoración de las pérdidas económicas y exigió que de una vez por todas la Junta tome medidas en serio para atajar las plagas de topillos. Lo primero, que la Administración reconozca el problema y sea consciente del problema que tiene. Una vez que se reconozca el problema, yo creo que para los próximos ejercicios hay que tomar medidas efectivas. Yo creo que las medidas efectivas, esas quemas controladas, se deben hacer en octubre o en noviembre, no en diciembre o en enero. Y esa aplicación que he dicho, pues hay que buscar otros métodos que sean más rápidos y más efectivos. No podemos estar con esos métodos tercermundistas, de ir con una bolsita a un agricultor y meter pastilla, cuando las pastillas, cuando los agujeros en el campo están por millones. Para luchar contra esta y otras plagas, como las que afectan al campo en este año, tales como bromus, hongos o roya, Meneses reivindicó la quema de rastrojos, linderas y arroyos. Se trata, según la organización, de la solución más práctica, ecológica y barata para solucionar todos estos problemas. Y la prueba es que desde que se prohíbe la quema de rastrojos, las plagas invaden los cultivos. Por eso, Asaja defiende una práctica tradicional que los agricultores han utilizado siempre. El descontento con las administraciones también quedó reflejado en el informe del presidente al recordar la gran morosidad que mantienen con el sector, ya que adeudan a los agricultores el pago de las ayudas agroambientales y la indemnización compensatoria del 2013, las de agrosistemas extensivos de secano de 2012, las de primera instalación de jóvenes, los planes de mejora, las inversiones colectivas y los servicios a terceros, entre otros muchos pagos. Además, exigió que las administraciones dejen de presionar al sector con las cada vez mayores exigencias en el ámbito fitosanitario, de maquinaria, los controles administrativos o la gestión de residuos que hacen imposible la profesión del agricultor y el ganadero. El presidente de Asaja pidió a las administraciones que hagan una apuesta decidida por el campo, devolviendo, ahora que estamos saliendo de la crisis, el apoyo a los seguros agrarios, los programas de formación, los expedientes, los pagos de ayudas o las cámaras agrarias. Por último, el presidente provincial de Asaja se refirió a la situación actual del sector, que después de dar un ligero respiro a la ganadería, ha vuelto a dar un nuevo giro de tuerca con una bajada injustificada de precios. La Diputación de Palencia, la Cámara Agraria y el Centro Tecnológico Agrario y Alimentario organizaron un año más la jornada de visitas a los campos de ensayo y experimentación dirigidas a los agricultores de la provincia con el objetivo de acercarles los avances que se están realizando en investigación agrícola para mejorar la producción del campo palentino. Durante la jornada visitaron los campos de ensayo y experimentación gestionados por el Itagra y ubicados en Soto de Cerrato y Becerril de Campos. La jornada contó con una ponencia a cargo de Nieves Aparicio del Área de Investigación Agrícola del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León sobre la roya amarilla y otras enfermedades de hongos en cereales. La afectación es, y la medida de la afectación es consecuencia de un estudio basado en parámetros muy técnicos que un experto, analizando la hoja bandera, que es la hoja más antigua, y viendo con unas escalas de colores, viendo de qué manera está afectada, pues sí, podemos sacar conclusiones. Pero así, visto por encima, pues sí, se ve que hay afectación en el trigo, se ve en cualquiera de los trigos que las hojas de abajo están un poco amarillentas y bueno, pues sí, se ve alguna variedad que tiene una diferencia, así a simple vista, ¿eh?
pero no es una incidencia importante, no es una incidencia importante. Los diputados del Área de Desarrollo Agrario Urbano Alonso y José Antonio Arija, junto al director de Itagra, Fernández González, y el presidente de la Cámara Agraria, Honorato Meneses, acompañaron a los agricultores y los profesionales que participaron en la jornada. Con lo que está pasando este año, que está habiendo muchas enfermedades y estamos observando que hay variedades de trigo a las cuales las ha atacado más, otras que las ha atacado menos, yo creo que este tipo de iniciativas son fundamentales para que el agricultor, cuando tome la decisión de qué variedades va a sembrar, pues saber la variedad que va a sembrar, si es tolerante a esas enfermedades, si es muy sensible o no es muy sensible. Por eso yo creo que estas iniciativas son muy positivas, lo que pasa es que tenemos que tener la capacidad de divulgar y de dar esta información al agricultor, y que el agricultor, cuando vaya a sembrar, sepa las variedades que hay en el mercado y esas variedades qué tolerancia tienen a todo este tipo de enfermedades, porque con lo que está pasando este año estamos viendo que hay agricultores que este año prácticamente no van a tener cosecha por los ataques que ha habido de hongos, y otros agricultores que a lo mejor han sembrado otra variedad, no por el motivo que sea, pues tienen una cosecha aceptable. Entonces yo creo que estas iniciativas son claves para el agricultor. Durante la jornada de visitas, los agricultores participantes, más que en años anteriores, conocieron los campos de ensayo y los avances que en ellos están realizando. Así, por ejemplo, en Soto de Cerrato, los agricultores conocieron el campo de ensayo de productividad de nuevas variedades de cereal de invierno como trigo, cebada o triticale. Además, conocieron otras experiencias en cereales y leguminosas de secano y regadío, realizados para empresas productoras de semillas. Por su parte, en Becerril de Campos se acercaron a conocer el campo de ensayo de productividad de nuevas variedades de cereales integrado en la red GENCE, trigos de otoño, cebadas de otoño y triticales. Además, hubo una demostración de inspección técnica de pulverizados que realizaron técnicos de Itagra. La Diputación apoya a través de un convenio a Itagra para la puesta en marcha de estos campos de ensayo y otras cuestiones como la realización de análisis agroalimentarios. Llevamos durante mucho tiempo manteniendo y haciendo estos campos de ensayo, ¿no? Siempre es verdad que a través de Itagra la Diputación no tiene posibilidades ella misma de hacer estos campos, pero en colaboración con Itagra, en colaboración con los propios agricultores, es importantísimo, es vital para el desarrollo y en un campo tan amplio y que nos abarca tanto económicamente y socialmente como es la agricultura en la provincia de Palencia, ¿no? Por su parte, la Cámara Agraria Provincial, con su colaboración en la celebración de esta jornada de visitas, se interesa en los avances realizados en la investigación agrícola para trasladarlos posteriormente a todos los agricultores de la provincia a través de las juntas agropecuarias locales. Tras analizar los datos de los que dispone la sectorial de cereales de Asaja, estima que la cosecha de cereales en España rondará este año los 13,7 millones de toneladas de cereales de invierno, una producción notablemente más baja de lo esperado y también inferior en 2 millones de toneladas a la media de la cosecha de los últimos años, que se sitúa en torno a los 15 millones y medio. Los daños como consecuencia del calor y la falta de agua son especialmente graves en la zona este peninsular. En cuanto a la superficie total sembrada de cereales, esta se mantiene respecto a campañas anteriores con 5,6 millones de hectáreas sembradas. En cuanto a las producciones, los cálculos de Asaja dan como resultado un total de 13.750.000 toneladas, de las cuales 5 millones corresponden a trigo blando, 0,7 a trigo duro y 6,6 a cebada, 13,5 a cereales como avena, centeno y triticale. La reducción de rendimientos debido fundamentalmente a las altas temperaturas registradas desde mediados de abril hasta primeros días de mayo y la ausencia de precipitaciones, esto último especialmente acuciante en la zona este del país, ha sido general en todas las zonas productoras, aunque con distinta incidencia según los territorios. Oscila entre el 15% de disminución de cosecha registrado en Andalucía, donde hay que destacar la alta calidad de los trigos, hasta el 80% de pérdidas de la cosecha en cultivos herbáceos de secano de zonas como Albacete, Murcia, Valencia y Alicante. En Castilla y León, y en menor medida Castilla-La Mancha,
los problemas de hongos como el roya amarilla y malas hierbas y el bromus han reducido notablemente la cosecha, un 30% aproximadamente en Castilla y León. También debemos señalar que junto al descenso de rendimientos se ha producido este año un encarecimiento de los costes de producción, especialmente en lo que se refiere a tarifas eléctricas, fertilizantes y abonos de primavera. En cuanto a los daños por sequía, debemos recordar que el riesgo de sequía es un riesgo asegurable en España y que según los datos de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, Enesa, el 54% de la superficie de herbáceos están aseguradas. En este sentido, Asaja quiere reconocer el esfuerzo realizado por las compañías aseguradoras en llevar a cabo las peritaciones de forma rápida y reclama la máxima diligencia también tanto en las tasaciones como en las liquidaciones de los daños a los agricultores. Respecto a los precios de los cereales en España, la sectorial de cereales de Asaja considera que ante la considerable merma de cosecha no existen motivos para pensar que los precios desciendan, sino todo lo contrario. Hasta la fecha, las cotizaciones de trigo duro siguen una tendencia al alza desde que se inició la cosecha en el sur de España, y tanto en trigo blando como en cebada se mantienen los precios de inicio de campaña. Por lo que respecta al mercado internacional, hay que decir que aunque las previsiones de cosecha son buenas, las de consumo también lo son. Esto, junto a la inestabilidad política en Ucrania y la aparición del Niño en el Pacífico, hace pensar en una campaña de comercialización con stock ajustados y fuerte demanda. La rama de la mujer de Asaja Palencia celebrará este fin de semana el tercer mercado de emprendedores del medio rural. Durante las jornadas del sábado y domingo, en la explanada del Paseo del Salón en la capital, se volverán a instalar las casetas de la Diputación y el Ayuntamiento, desde donde los emprendedores que han logrado poner en marcha distintos proyectos de empresa en el medio rural pondrán a la venta sus productos. Las casetas permanecerán abiertas durante la mañana y la tarde de los días 14 y 15. Quesos, cecina, repostería, artesanía o embutidos son algunos de los productos que se venderán en las casetas. Mañana finaliza el plazo para formalizar el seguro de sobreprecio, una oportunidad de complementar el precio inicialmente asegurado en la póliza en 4 céntimos para los cereales y para los siniestros de pedrisco e incendio. Igualmente mañana acaba el plazo para el seguro de regadío para los agricultores que contrataron el seguro creciente de herbáceos en diciembre. Esta fecha hay que tenerla en cuenta además para los interesados en hacer el seguro complementario de herbáceos y para los que no tuvieran seguro, ya que acaba el plazo para el cereal, leguminosas y girasol, mientras que para el maíz finaliza el 30 de junio. Quienes tengan parcelas con daños y tengan que dar parte de siniestro deben ponerse en contacto con los servicios técnicos de Asaja, ya sea por inundación. Hubo bastante gente que en su día dio parte por lluvia persistente, por inundaciones, ya se lo han ido a ver los peritos de agroseguros, pero han dejado el expediente abierto para que antes de cosechar les volviéramos a llamar y hacerles la tasación definitiva. Entonces, todas aquellas personas que estén en esa situación, lo que deben de hacer es llamarnos a Asaja, decir, oye, voy a cosechar, necesito que venga el perito a hacerme la tasación definitiva. Nosotros llamamos a agroseguros para que se la hagan. Para dar parte por onascencia en el seguro de girasol hay plazo hasta el 30 de junio. Entonces, lo primero que hay que saber es que Agroseguros, nascencia normal del girasol, lo llama cuando el primer par de hojas verdaderas están visibles con una densidad de al menos planta y media por metro cuadrado, antes del 25 de junio. Entonces, si realmente se cumple eso, es que el girasol ha nacido. Si no, entonces habría que dar parte de no nascencia en el girasol, como he dicho, antes del 30 de junio. ¿Pedrisco o sequía? Los partes de sequía lo que hay que tener en cuenta es que es un siniestro que va en el conjunto de la explotación y por comarca agraria. La comarca agraria no es lo mismo en Cerrato que en Campos. Si hay gente que tiene en Cerrato y en Campos, pues puede dar de una comarca sí y de otra comarca no. Y a partir de este año, como novedad, se pueden dar parte por sequía diferenciando las clases de cultivos, de cereal por un lado y de las leguminosas por otro. Entonces, hay que saber primeramente qué seguro hicimos en su día, el del 50, el del 60 o del 70%, saber qué kilos tenemos asegurados y si vamos a llegar a ese garantizado o no, para dar parte o no dar parte. La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta ha publicado la orden por la que se convocan las ayudas para el fomento del bienestar animal en 2014, dotada con 4,5 millones con cargo al Programa de Desarrollo Rural Regional.
Las ayudas tienen como finalidad incentivar a los criadores para que adopten medidas relativas al bienestar animal, garantizar la diversidad de las actividades en el medio rural, facilitar el mantenimiento de la protección de las zonas rurales y conservar y mejorar el medio ambiente, ratificando de esta forma el vínculo entre agricultura multifuncional y territorio. Podrán ser beneficiarios los titulares de explotaciones avícolas o porcinas de reproducción en régimen intensivo que hayan suscrito un contrato de incorporación a la medida de bienestar animal en los años 2010 a 2011. También pueden acceder a estas ayudas los beneficiarios que, siendo titulares de un contrato de bienestar animal en vigor, lo soliciten en los términos establecidos en la presente orden y cumplan dichos compromisos en toda la explotación. La Junta ha convocado las ayudas para explotaciones ganaderas, industrias agroalimentarias y establecimientos de gestión de subproductos para la mejora de la capacidad de gestión de productos de origen animal no destinados a consumo humano. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 27 de junio. Las ayudas van destinadas a pequeñas y medianas empresas agrarias, siendo las actividades subvencionables la construcción de dispositivos de almacenamiento de sus productos, la mejora de equipamientos para este fin, la adquisición de contenedores o la modernización de estos sistemas, entre otras actividades. La cuantía máxima por beneficiario no superará los 6.000 euros. A dos semanas para iniciar la cosecha de cereal, los precios de los cereales se cotizan ligeramente a la baja en lonjas y mercado. Los golpes de calor pueden adelantar la recolección con la consiguiente merma en las producciones por hectárea. Estabilidad en los precios del sector ovino en todas las categorías. Se mantienen equilibradas oferta y demanda en una época que se reactiva el consumo por celebraciones de bodas y comuniones. Los lechazos de indicación geográfica protegida de Castilla y León se cotizan a 4,50 euros kilo vivo. Las lonjas y mercados, los lechazos de más de 11 kilos de peso vivo, se cotizaron entre 3,95 hasta los 4,10 euros el kilo, según peso y calidad. El cordero pesado y semipesado alrededor de los 56 euros unidad para sacrificio. En las ovejas no se han registrado variaciones, las destinadas a carne entre los 7 y 25 euros unidad y para vida se cotizan a partir de 75 euros la unidad según edad y categoría. Los precios de la carne de vacuno continúan retrocediendo al bajar el consumo y mantenerse la oferta. Tanto añojos como terneras han sufrido una leve bajada en las cotizaciones, pero se estima una tendencia de la estabilidad. Bueno, pues hemos llegado al final del programa y estamos en una cebada que ya estamos en algunos casos y en algunas zonas de nuestra provincia, pues en 15 días. En 15 días entrarán las cosechadoras, casi seguro. Muy desigual. Hay sitios, ha venido una nueva generación de avena loco en algunos casos, en otros sigue con todas estas enfermedades ya que tienen acosando a los cereales. Y bueno, pues puede ser una cosecha. Hasta ahora son pronósticos. Lo veremos dentro de 15 días, seguro que ya van a entrar las cosechadoras y vamos a ver lo que ocurre. Entre tanto, nos despedimos hasta el próximo jueves, amigos. Adiós.